Nada más concentrada, pasito por pasito, el tiro y lo tenemos. Respíralo, tranquila, concentrada. A demostrar de qué estás hecha, ¿va? Eso. Duro, duro, duro. Vamos. Todo. 2-1 la pizarra favorece a Hexatlón México. Vamos a la cuarta carrera de la noche a continuación por Hexatlón Estados Unidos, Elsa García. Por Hexatlón México, Stephanie Solís. Concentradas, listas, 3, 2, 1. Arranca la batalla. Esta es la cuarta carrera de la noche, familia Hexatlón. Ahora el reto. Vámonos, venga. Para la nuestra, Elsa García, la gimnasta olímpica de Austin, Texas. Arriba, arriba. Viene aprovechando toda su velocidad. Ya conoce el circuito. Al igual que Stephanie Solís, de 27 años. Vámonos. Representante de la disciplina del flag football. Una de las modalidades que tiene el fútbol americano. Estamos en el clásico, familia Hexatlón. Pasaron 4 años para que esto sucediera. La última vez que nos enfrentamos a México, la victoria fue para Hexatlón Estados Unidos. Que está buscando revancha a México. ¡Arriba! Pareja la batalla. Quizás la más pareja de la noche hasta el momento. ¡Agarra aire ahí! ¡Agarra aire ahí! Busca el empate. Elsa García. En el área de la puntería donde todo se define en Hexatlón Estados Unidos. 2-1 arriba México. ¡Vamos! Lanza Stephanie. Lanza Elsa. Derriba Stephanie. Lanza Elsa. Derriba Elsa, que responde rápidamente. Apunta, falla Stephanie. Derriba Elsa. Le faltan 4. Derriba Elsa. Elsa. Elsa, por favor, derriba el cubo. Todo Hexatlón Estados Unidos gritando. Lanza Stephanie. Elsa se toma su tiempo. Sabe que tiene la victoria. Ha caído el empate. Ha caído el empate. La de Austin, Texas, colocando el 2-2. Una realidad que hoy representa a los 50 estados de los Estados Unidos. Elsa García echándose el equipo al hombro y colocando el empate en la pizarra. 2-2. Así está el clásico. Usted no vibra. No saben lo que se siente en el área de la puntería en este momento, familia Hexatlón. 2-2 el clásico. ¡Vamos, vamos, equipo! ¡Dale, dale! Todos pueden ver que traigo las piernas un poco cansadas. Entonces el recorrido sí me pesó un poquito, pero aún así lo di todo y yo sabía que podíamos llegar iguales. Y luego, la verdad es que me concentré mucho en meterle todo el cuerpo al tiro para tratar de tirar los más posibles. Bien. Y se dio. Sí se pudo. Bien.